Yo creo que los archivos de cine, de película que hay de Alberto Spencer son, yo creo que son útiles, te ayudan para muchas cosas, ¿no? No, no puedes darte cuenta tal vez de su velocidad, pero sí de cómo saltaba. Por algo le pusieron Cabeza Mágica, y tú te pones a ver esos archivos de televisión española, cuando jugaron contra el Real Madrid, archivos de televisión argentina, que son mucho más vastos que los de Ecuador y son más metódicos en el archivo. Y es increíble ver lo atlético que era para elevarse, cabecear, la contundencia que tenía y cómo, no sé si será idea nuestra, es como que se congelaba en el aire. En un partido contra Peñarol, va a empezar el partido y Roberto Sosa le dice, pues estaba al lado mío, ¿no? Lo escuché. Dice, negro, le dijo así, negro, ya no estoy en Nacional, ahora la cosa es diferente, así que te quiero aquí, ahora sí, vení a atacarme. Eso le gritó Roberto Sosa. Después cuando terminó el partido, recuerdo, Alberto, digo, Roberto, ¿por qué le gritaste eso a Spencer? Dice, porque ese, cada vez que yo levantaba los brazos para agarrar una pelota, me rompía las costillas codazo, dice, terminaba siempre largando alguna pelota que nunca cobraban falta. Dice, pero ahora era diferente, porque yo quería que él viniera, porque yo lo iba a castigar. Pero nunca hubo ese choque en ese partido. Terminamos perdiendo con gol de Spencer, recuerdo, pero porque le hizo el gol igual, un gol de cabeza, le hizo al lado de él, le cabeció cerca de él. El ser humano tiene que ir siempre antes que el jugador de fútbol. Él manifestaba que el jugador de fútbol es un ser humano, no un objeto comercial. Y Alberto se presentó donde Catar le dijo, padrino, mi mamá se ha muerto, quiero viajar a Guayaquil. Y Catar le dijo, muy profesionalmente, le dijo, Alberto, tu mamita está en el cielo y estaría muy contenta de ver que tú le des el gol a Nacional para quedar campeones. Después del partido te vas. Jugó Spencer, Heber Pinto, el narrador uruguayo, decía, falta el gol del Piel Canela, falta el gol del Piel Canela. Faltando 3 minutos, gol de Spencer, Peñarol campeón. Entonces decía que respeten más la imagen del jugador de fútbol, pero que el jugador de fútbol imponga su imagen. Y hay nadie más que él con su valor iba a respetarlo. Ese siempre fue el legado de él. Porque él vino un hombre de la calle, un hombre de abajo, un fue autodidacta. Él se hizo fuerte de esquina, de barrio, de calle. Entonces, la gloria no se compra, el sacrificio es premiado con gloria. Y las personas tienen estrellas y ángeles. Y Spencer tuvo ángel y tuvo estrella. Un viejo se le acercó un día y le dijo, cabecito de oro, no te mueras nunca. Estando yo acá en Guayaquil, yo llamé al hospital donde él estaba. Y me contestó Walter, ¿qué fue? ¿Cómo está? Tu papá dice, ahorita lo están atendiendo, me dice, llámalo más luego, entonces, ya le digo, yo lo llamo más luego, para ver el estado de él, y le juro que nunca más hablé con él, no pude, porque después ya no se pudo hablar. Mejor no.